vamos a probar un vino de la zona asturiana. Todavía no tiene denominación de origen, seguramente en un futuro la tendrá. Son pocas hectáreas las que están plantadas ahí, pero están en un paraje ideal. Es un vino de una bodega que se llama Palacio de Nevares. Vale mucho la pena que la visiten, está en un paraje espectacular y tiene un hotel muy cerca que se llama Pueblo Astur. Es de la misma compañía, del Grupo Natur, y están haciendo ahora estos vinos en un paraje complicado, porque la viticultura en Asturias es complicada. Pero las uvas blancas como la Riesling, la Albariño, la Gewürztraminer Traminer y la Albarín, que es la uva típica de la zona, se dan de una manera maravillosa. Tenemos este vino que se llama Te Vi Venir, y este tiene 50% de Albariño con 50% de Riesling. Esta combinación es interesante porque la Albariño le da la frescura, la acidez, el toque vibrante en boca que necesitamos. Y la otra, la Riesling, me da la estructura, el peso, la carga aromática que a todos nos gusta. Con todos esos compuestos como la llanona, la damascenona o el TDN, nosotros sabemos el TDN, trimetil dihidronaftaleno, es el típico aroma de los Riesling. Así que si ya saben, quieren espantar a un compadre, en lugar de queroseno, ya saben, el TDN es mucho más interesante. En nariz es espectacular, en notas aromáticas de suelo, minerales, con esas notas de violetas muy marcadas. Y en boca tiene muy buena densidad, me recuerda esos Riesling que se están haciendo en la zona alsaciana por los suelos. La nota calcárea me ayuda perfectamente bien a tener ese pH y esa densidad de boca explotando toda la frutalidad en el paladar. Entonces es un vino largo, de gran acidez, pero la acidez muy bien integrada. Me ha gustado mucho y vale la pena que lo prueben. Es una de las joyas que acaban de llegar a México y vale mucho la pena. Seguimos en Wine Drops.